Coahuila en contacto directo. Mi nombre es Ernesto Cifuentes y de esta manera iniciamos. Y estamos viviendo las épocas decembrinas, donde las diferentes expresiones culturales que tienen que ver con cuestiones religiosas se dan dentro de nuestra ciudad. Y fue dentro del lobby de la Presidencia Municipal de Monclova en donde diferentes instituciones educativas se dieron cita para celebrar un festival navideño que encabezó el edil monclovense. Se los dejamos con un resumen al respecto. Pues yo feliz de ver tanta gente aquí ahora aplicada a este tipo de actividades. Yo creo que este ambiente que hoy, ahora, vivimos en Monclova es un nuevo ambiente que nos trae alegría, que nos trae paz, que nos trae tranquilidad, que nos trae prosperidad, armonía, en fin, todo lo bueno. Los ciudadanos están unidos con todas sus fuerzas ahora también en la celebración de las fiestas decembrinas de ahora de este 2014. Yo agradecido con todos ustedes, agradecido con el departamento, el área de arte y cultura, de educación. Feliz Navidad y próspero 2015. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde, por su participación. Precisamente en estas fiestas decembrinas donde la mayoría de la gente recibe aguinaldos, cajas de ahorro, pues el alcalde de Monclova habló sobre la importancia de que debemos de cuidar pues nuestro patrimonio y administrarlo de la manera más correcta. Esto nos dijo. Y sigue creciendo la infraestructura en nuestra ciudad. Inversionistas siguen pensando en ella para generar más empleos, obviamente, para los monclovenses. Mercosa estará construyendo ya en un futuro próximo en el sur poniente de la ciudad, al igual que Gaceras. Esto va a estar pues generando más empleos para nosotros. ¿Qué le parece? Esto nos dijo Gerardo García. Y Bodega Aurrera
es parte ya de la infraestructura monclovense. Está impulsando la competitividad comercial de esta ciudad. Gerardo García habló al respecto. Y por fin disfrutarán de los beneficios que trae la electricidad. Esto en la colonia Luis Castro Ortiz, ya que el ayuntamiento que encabeza Gerardo García Castillo les llevó la obra de electrificación. Veamos lo que él dijo al respecto y el contentamiento de todos los colonos que se ven beneficiados. Esto es una red de electrificación en la calle Rosa María Castro, entre calle Armando Castro y calle San Antonio de la colonia Luis Castro Ortiz. Es un monto de 605.014 pesos, son 24 postes, son dos transformadores, 12 lámparas al momento, 660 metros cuadrados de cable. Y esto viene a beneficiar directamente a 72 habitantes e indirectamente, bueno, pues se vienen a integrar a la mancha urbana y crece enormemente su calidad de vida porque así van a poder atender sus necesidades primordiales. Muchas gracias y feliz Navidad y estamos en su orden. Buenos días a todos y cada uno de ustedes. Señor Presidente Municipal, sea usted bienvenido, señor, a este lugar donde esta obra que nos ha entregado para nosotros es primordial, señor. Teníamos nosotros 4 años de estar solicitando este servicio y no lo habíamos tenido, ¿verdad? Habíamos tenido promesas, bastantes promesas, ¿verdad? Pero nada realidad. Hoy sí está hecho realidad. Le damos muchas gracias en nombre de todos mis vecinos, mis compañeros de colonia y también le doy muchas gracias al ingeniero Mario Marines, porque él... Durante los 4 años que nosotros hemos estado aquí, él nos estuvo siempre visitando y nunca nos dejó caer el ánimo. Siempre nos dijo, esta obra va a ser una realidad, ¿verdad? Y nosotros nos preguntábamos, ¿cuándo irá a ser? Pues hoy fue, ¿verdad? Gracias al presidente municipal que tenemos hoy y gracias a todos sus colaboradores. Entonces, nosotros no nos resta nada más que estar muy agradecidos con usted, porque a partir de hoy, de este día, nosotros ya no somos de la parte baja, nosotros somos de altura, porque estamos al pie del cerro. Señor, muchas gracias le damos en esta mañana, en el nombre de mi colonia, Luis Castro Ortiz. Ustedes con esta obra van a poder, primero, tener un poco más de seguridad, ir caminando hacia ese sendero de una comunidad, un lugar, una colonia en donde ustedes viven un poco más segura porque se encuentra iluminada. Segundo, que ya pueden hacer uso, ya todos están haciendo uso de la electrificación. Entonces ya pueden adornar incluso sus casas con el ambiente navideño y todo eso, ¿verdad? Eso me tiene muy contento. Despertar en medio del temblor, la incertidumbre y el pánico, deficiente evacuación por Protección Civil en Monclova. Justo a las 12:40 de la madrugada, aproximadamente, golpes en las puertas y gritos comenzaron a escucharse, acompañados de altavoces que invitaban a evacuar los hogares. El sueño de los vecinos de las colonias Sotilo Montaño y Los Álamos se vio interrumpido abruptamente por la alerta de una posible explosión de una gasera próxima a estos sectores.
La pasividad nocturna ya alterada se vio de la siguiente manera. No se contó con la presencia de elementos de protección civil, bomberos y seguridad pública. Estos solamente recorrían las calles con el altavoz, invitando a los vecinos a salir de sus hogares, pero no explicaban el porqué más que la posibilidad de que podía darse una explosión. Esto nos lleva a meditar en cuanto a cómo sociedad estamos preparados para una contingencia como esa. Pero vámonos más allá. Los cuerpos de seguridad pública y de protección civil también lo están. Recuerda usted que le hemos informado de diferentes simulacros que se han dado en nuestra ciudad. ¿Realmente nos han servido? ¿Qué opina usted al respecto? Y en una declaración que el director de Protección Civil de Monclova, el licenciado José Luis Valdés, hizo a nuestra compañera de Coahuila, Lupita Pérez, esto fue lo que nos dijo en cuanto a la falta de elementos que pudieron dar como resultado una mejor evacuación de las zonas que podían haber sido dañadas de haberse dado la explosión. Y textualmente esto fue lo que José Luis Valdés declaró a nuestra compañera. Efectivamente nos faltaron elementos, la verdad de las cosas, fue mucha gente la que tuvimos que evacuar. En la medida de las posibilidades se hicieron las evacuaciones y agradezco a las gentes que hicieron caso de salir de sus hogares, así lo declaró José Luis Valdés. Nos faltan elementos, es esto otro foco rojo anudado a que no sabemos realmente cómo están funcionando las gaseras en nuestra ciudad. ¿Qué le parece? Y fue el ingeniero Andrés Ollervides Ramírez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el cual habló sobre las posibles causas que pudieron originar la explosión de la estación de gas aquí en Monclova. Veamos. Y para finalizar con el tema sobre seguridad en las gaseras, bueno, pues el alcalde buscará sancionar y disminuir el almacenamiento de combustible dentro de ellas. Cuestionado sobre el incidente en la gasera, el presidente pues reconoció que sí se generó pánico entre los vecinos de la zona sur durante la evacuación e informó que buscará pues se sancione a la empresa en caso de haberse dado alguna negligencia. Aprueban presupuesto de egresos en la ciudad de Monclova para el próximo año 2015. Por mayoría, el Cabildo de Monclova aprobó el presupuesto de egresos para el próximo año.
que en paridad con el de ingresos se contempla un ingreso y una inversión de 477 millones de pesos para el gasto público del próximo año. Fueron 18 votos a favor y 2 en contra. Juntos acabemos con la violencia y la ignorancia infantil. Así lo declaró el doctor Jesús Martín Cepeda Dovala, director de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Monclova. Ahí quiero hacer mención que tienen un proyecto bastante interesante, ya que están trabajando con niños de colonias periféricas de la ciudad de Monclova, y es el tenor Oscar de la O, el que, pues, educando la voz de los niños, los llevaron a tener un concierto de villancicos navideños dentro de la unidad de seminarios de la UAC, obviamente en esta ciudad. Lo que quiero resaltar todavía más es el hecho de que el director de la UPN tiene en proyecto algo que lo involucra directamente a usted. Le acabo de mencionar que los niños son de escasos recursos de colonias periféricas. Entonces, ¿qué le parece si patrocina a algún niño en cuanto a su educación? Por eso hablaba al inicio con esta frase donde dice: juntos acabemos con la violencia y con la ignorancia infantil. Para más informes, usted puede dirigirse directamente a las oficinas de la Universidad Pedagógica Nacional aquí en la ciudad de Monclova, o al Face, visítelo directamente, UPN Unidad Monclova. Veamos. Como lo es instituciones educativas, también el grupo de adultos mayores y agentes con capacidades diferentes, y sobre todo cabe resaltar la mega fiesta que se organizó en el corazón de la ciudad de Monclova. Esto habla de, pues, más que la preocupación del hecho de realzar los valores, así lo mencionó alguna ocasión Gerardo García, en cuanto a los valores decembrinos. Las imágenes dicen más que mil palabras. Y en el municipio de Castaños ahuyentan decomisos de autos chocolate. En un intenso enfrentamiento, castañenses lograron ahuyentar el operativo de decomisos que encabezan la Administración Fiscal del Estado, ya que los civiles, pues, tachaban de abuso e ilegal al decomiso de autos con placas verdes, rojas y sin placas. Y pasando al municipio de Frontera, tuvimos la oportunidad de estar presentes en el informe de gobierno del licenciado Amador Moreno López. Esta producción lo felicita por su primer año de labores y de resultados en el municipio fronterense. Y dentro de lo relevante del día del informe de Amador Moreno, pues vimos a una dama por demás fresca subir al estrado y dar también su informe de actividades del DIF. ¿Qué le parece? Ahora está usted bien informado gracias al despliegue de todo el equipo de Hoy Coahuila en Contacto Directo. Nos vemos la semana que entra. Y de esta manera iniciamos. Y estamos viviendo las épocas decembrinas, donde las diferentes expresiones culturales que tienen que ver con cuestiones religiosas se dan dentro de nuestra ciudad, y fue dentro del lobby de la presidencia municipal de Monclova en donde diferentes instituciones educativas
trae prosperidad, armonía, en fin, todo lo bueno. Los ciudadanos están unidos con todas sus fuerzas ahora también en la celebración de las fiestas decembrinas de ahora de este 2014. Yo agradecido con todos ustedes, agradecido con el departamento, el área de arte. Se dieron cita para celebrar un festival navideño que encabezó el edil Monclovense. Se los dejamos con un resumen al respecto. Pues yo feliz de ver tanta gente aquí ahora aplicada a este tipo de actividades. Yo creo que este ambiente que hoy, ahora vivimos en Monclova es un nuevo ambiente que nos trae. Este es un noticiero Hoy Coahuila en contacto directo. Mi nombre es Ernesto Cifuentes.